voy a tratar de administrar el tiempo porque quería compartir con ustedes algunos puntos, estrategias, y para eso voy a arrancar. Bueno, lo primero que quiero señalar es quizás que tengo una posición política respecto a las agendas travestis y trans. Y esto tiene que ver con que creo que las personas travestis y trans tenemos una centralidad dentro de la voz que ocupamos, dentro del modo en el que vivimos, en el que describimos el mundo, en el que ocupamos. O sea, no es lo mismo habitar estos zapatos que no hacerlo. En eso yo creo que hay una centralidad. Y esa centralidad permite también no solamente armar una agenda política, sino también permite fijar un tipo de conocimiento, describir el mundo cis cómo actúa frente a las travestis y trans, cómo actúa frente a la disidencia y frente a la diversidad. Ese paso es importante porque es para poner en valor no solo las experiencias, sino también los saberes. Para mí, en ese sentido, hay una centralidad, pero no es lo único que hay, sino también hay aliades. Y esto tiene que ver con que quienes conformamos la agenda política también es una agenda más amplia que las personas travestis y trans. Son nuestros aliades en el sistema judicial, son nuestras compañeras feministas, son nuestras compañeras tortas, son nuestros compañeros putos y trabas, perdón, travestis no, sino putos y gays, que están justamente habitando digamos, una agenda que nos acompaña desde hace muchos años y que constituyen hoy los movimientos sociales. Desde ese lugar hago explícito mi lugar de enunciación, que es, en este caso, creo que existe una centralidad en las voces travestis y trans de compañeras que están privadas en su libertad y en conflicto con la ley penal. No puedo hablar desde ellas, desde la experiencia que significa estar en el encierro y los saberes que se constituyen a partir de esas experiencias y esos saberes. En ese sentido, no puedo hablar en términos personales, pero sí puedo ser una gran aliada en el sentido de que soy una traba que comparte el gran universo dentro de nuestras agendas políticas y ese lugar que ocupa nuestra identidad de género frente al marco normativo, a la criminalización y a las agendas políticas travestis y trans. Es decir, desde ese lugar voy a hablar. Y me interesa, en ese sentido, caracterizar algunas cuestiones que me parecen centrales en la lucha contra el encierro carcelario de la población travesti trans. Una tiene que ver con las condiciones de vida, las condiciones de encierro dentro del sistema penal y, finalmente, las estrategias que nos podemos dar. Respecto al tema de las condiciones de vida, hay un gran logro, y acá vi hace muy, ahí recién, a la compañera Luciana Sánchez, que es una de las protagonistas para nosotras dentro de nuestra alianza para poder fijar un criterio imprescindible para poder conocer hoy cómo son las condiciones de vida travestis y trans. Gracias, Luciana. Gracias, Luciana, por todo el esfuerzo junto con la Comisión de Justicia por Diana Zacayán por sacar ese fallo histórico que nos permite también pensar y extender esa militancia transversalmente a todos los ámbitos de pertenencia que habitamos en Argentina. Ustedes señalaron una figura fundamental que es la del travesticidio social, en donde hablan acerca de justamente nuestros recorridos de vida, que tiene que ver con la discriminación, la violencia, la segregación, la represión y la violencia y la violación de los derechos humanos. Esto lo saqué de un escrito que hizo el hermano de Diana, Sai Zacayán, junto con otro compañero, Darío Arias, respecto a la figura del travesticidio social. Me voy a detener sobre este aporte fundamental para comprender nuestras realidades, específicamente en el dato de la represión. Me interesa señalar que hay unas modalidades históricas de la violencia institucional. Esto tiene que ver con quienes fuimos criminalizadas por usar ropa del sexo opuesto, pero también tiene que ver con la sistematicidad de la violencia policial en la aplicación de los edictos policiales y la dimensión genocida que esto tuvo, al punto
que muchas de las organizaciones travestis y trans damos cuenta acerca de un proyecto que se llama Reconocer es Reparar, que es reconocer esa violencia estructural que hubo y que hay en las personas travestis y trans y que hace que efectivamente tengamos digamos, una vida precaria siguiendo la línea conceptual que mencionó Juliana. La sistematicidad de esa violencia hoy se traduce también en códigos contravencionales que no criminalizan de manera directa el travestismo, pero que utilizan otras figuras punitivas para poder asentar esa violencia. Principalmente es la criminalización de la prostitución en los códigos contravencionales acá en la Ciudad de Buenos Aires. Y ahí hay una centralidad dentro de este dato, porque este tema estructura nuestras realidades. El tema de la prostitución es estructurante de nuestras realidades y la precariedad de nuestras vidas. Esto tiene que ver con la expulsión de los hogares y a temprana edad. Para eso, para decir estas cuestiones, yo me basé, pero creo que en cualquier estudio, pero este en particular trabaja mucho ese tema. Acá, La Revolución de las Mariposas, es un libro que hizo justamente, bueno, acá está también vos, Lu, que, Lucía, que hiciste, formaste parte y sos parte del proyecto del Mocha Celis como docente y acompañando justamente esta producción de saberes, que el bachillerato popular Mocha Celis, que es un bachillerato de inclusión educativa para las travestis y trans en la Ciudad de Buenos Aires, permite haber hecho un paso más y relevar información acerca de nuestras condiciones de vida en la Ciudad de Buenos Aires. Y ahí hay datos que son bien marcados. En página 38, el 80% de la población encuestada asumió su identidad de género antes de los 18 años. El 80% de las travestis asumimos nuestra identidad de género antes de los 18 años. En la página 49 señalan que el 94,1% tuvo un trabajo informal entre los 18 y 29 años. Figúrense cuál es ese trabajo informal entre los 18 y los 29 años. No hace falta que adivinen mucho porque señalan también que el 88% está o estuvo en prostitución, con lo cual la prostitución es la centralidad de la precariedad de nuestras vidas. Es ese continuo de violencia que establece la precariedad de nuestras vidas, pero también establece un modo de vivir, nuestras condiciones de vida, cómo nos atraviesa. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque señalar la ley de drogas, la 26052 o la 237737, ahí está, da cuenta de justamente cómo se llega a la criminalización dentro de los ámbitos prostibularios respecto al uso de las drogas. ¿Cuánto de elegibilidad tienen las compañeras travestis y trans dentro de esos trayectos de vida? ¿Qué expectativa se conforman a partir de la trama de la violencia y la expulsión sistemática del hogar, de la escuela, la falta de oportunidades laborales, en el ámbito de la salud, el uso de las siliconas líquidas, la falta de hormonas hoy? Entonces, acercarnos a la realidad carcelaria para las travestis y trans significa también tener en cuenta principalmente estas condiciones de vida. Voy a describir algunos datos que recién se empezaron a relevar en el año 2015 por el Sistema Nacional de Estadística de Ejecución de Penas. Surge la primera vez la información acerca de género. Esta distribución, en vez de la diferencia de sexo, se agrega la dimensión de la categoría de transgénero. Y señala en el informe del 2018 que 43 personas travestis y trans están detenidas en el Servicio Penitenciario Federal, no está desagregado por las provincias. El 68% de estas personas está por la ley de estupefacientes, la 23737, y el 61% de esas compañeras son personas trans de países limítrofes. Y el 85% de las compañeras hoy detenidas en Argentina está con una causa en proceso. O sea, no tienen sentencia firme. Digo estos datos porque son tan alarmantes como la precariedad de la vida que nos espera dentro de la sociedad como dentro del sistema penitenciario.
El 68% está por por la aplicación de la ley de estupefacientes, el 61% de las personas son de países limítrofes y el 85% no tiene una causa firme para el 2018. Respecto a las condiciones de alojamiento, no hay un abordaje específico de la normativa aprobada, no se aplica una resolución, la 1721, que involucraba un registro corporal, un procedimiento para el registro corporal, para la redenominación de un módulo que se iba a llamar Unidad Residencial de Alojamiento Trans y Homo. Hasta el año 2016 esto no se hizo, hasta ahora no se hizo. Pero también en el año 2016 se realizó un traslado compulsivo al complejo 4 de 6 en el pabellón de mujeres de las travestis y trans. Esto, ¿qué es lo que evidencia en este pequeño cotejo por el tiempo de estas condiciones de vida y del sistema penitenciario? Primero, algo sobre la temporalidad. Las medidas de visibilidad de las condiciones travestis y trans son recientes. En el año 2010 recién se hizo el traslado a los módulos de Ezeiza, a los módulos de varones. En el año 2015 empiezan este registro y en el año 2016 recién se aloja por primera vez a las travestis dentro de los módulos de mujeres. Es decir, que hay algo del espacio reciente que permite hablar hoy acerca de cuál es la profundidad de las políticas públicas. Esto lo voy a problematizar, pero quiero seguir. Segundo, hay otro aspecto, otra consideración a tener, que es el asimilacionismo y la invisibilización de la población travesti trans femenina dentro de las cárceles de mujeres, estabilizando un sistema penitenciario que no está pensado para las travestis. Hablando de invisibilización, los hombres trans son el gran sujeto de esa invisibilización dentro del sistema penitenciario. No pueden, tienen que estar sometidos constantemente a negociaciones con el sistema penitenciario para poder asumir una identidad de género frente a la violencia asesina que habita dentro de las cárceles. Es decir, ¿qué hay? Identidades travestis y trans que están siendo negociadas actualmente. No tienen acceso a tratamientos integrales de salud. Si no tuviesen aliades que plantean el cambio de nombre, una persona travesti o trans migrante, como el 60%, no puede realizar el cambio de nombre dentro del sistema penitenciario. Esto define profundamente, si tenés el documento o no, a qué lugares vas y cómo te van a tratar. No hay pabellones que protejan de la violencia sexual y el disciplinamiento y los castigos por la identidad de género dentro de para los varones trans y heteros no conformes y las masculinidades trans. Es decir, que el resultado de esto involucra directamente al sistema judicial, que no se mete, no le importa cambiar los DNI, y la verdad, tampoco permiten que puedas asumir una identidad de género. ¿A dónde quiero llegar? Y acá ya para ir planteando los puntos de cierre, es que la cárcel es un pozo donde se alojan los sectores más excluidos desde siempre y se habla siempre de la reforma carcelaria, pero esta nunca llega. En términos amplios, hay un continuum de las mismas modalidades de exterminio y ordenamiento social que van dirigidas hacia los sectores más empobrecidos, más criminalizados, van a parar a ese matadero. Y ahí estamos las travestis y las trans. No nos queda lejos el encierro, porque efectivamente hemos sido educadas a través de esas marcas del disciplinamiento que marcábamos con la aplicación de los edictos policiales, de los códigos contravencionales y de la transversalidad de lo que implica la violencia institucional para nuestras vidas. Entonces no hay una expectativa que el sistema de justicia heterosis binario modifique en su estructura las condiciones de vida de 43 travestis detenidas en el penal de Ezeiza. Pero como el propio movimiento social travesti trans constituye también una doble mirada para nuestras instituciones, una mirada que tiene que ver con el repudio, las resistencias y las revueltas y las denuncias sobre la violencia institucional, y por el otro lado también hay una visión de reformismo sobre el marco normativo que nos habita, que habitamos,
Esto tiene que ver con la ley de identidad de género, tiene que ver con la ley de cupo trans. Es decir, de algún modo también sostenemos en la tensión de pensar instituciones heterosis binarias que también permiten una protección de las personas. Entonces, ahí hay una tensión que no tiene que resolverse. Pero en ese sentido me voy a posicionar en una estrategia siguiendo las mismas perspectivas. No de un sistema penal mínimo, sino de un tipo de abolicionismo penal. Me parece fundamental para sostener esto derogar las leyes de estupefaciente, la 23.743, 737, y su reforma en la 26.052. Es imprescindible reconocer la figura del refugio para las travestis de países limítrofes. Es imprescindible para poder cambiar las condiciones de vida dentro del sistema penitenciario para ese 61% de compañeras travestis y trans que son de países limítrofes y que habitan el sistema penitenciario. Y además, es fundamental intervenir en el sistema procesal penal e instalar ¿qué? Que las condiciones de vulnerabilidad estructural de la población trans como motivo para evitar la criminalización. Hay experiencias. Hay una experiencia importante en la ciudad de Buenos Aires, tiene que ver con justamente que el Estado pueda reconocer esas condiciones que genera la vulnerabilidad estructural. Dentro de lo que pasó fue que hay una figura que es de esa vulneración estructural, que es un dictamen de un fiscal que salió en la ciudad de Buenos Aires en este año. Ese fiscal reconoce y pide la descriminalización de 5 travestis que son parte dentro de ese sistema penal. Es decir, le pide al juez que no criminalice a las travestis en función de estas condiciones estructurales de violencia. Para mí, para los movimientos sociales, para las organizaciones, esto no es nada más que la traducción de ese esfuerzo que señalábamos a través del reconocimiento de la figura del travesticidio social. Creo que hay que extender esa noción para no hablar solamente de las muertes y de las condiciones de vida, sino también dentro del sistema penal e intervenir y poder instalarlo dentro del proceso penal. Ese dictamen del fiscal es para la descriminalización de las travestis, es imprescindible para esa visión. Y si esto no alcanza, hay otra estrategia que también se desarrolló este año y tiene que ver con la prisión domiciliaria dentro de los hombres trans. Sobre todo cuando no hay una sentencia firme, que es el 80% de la población travesti trans encarcelada. Tenemos que generar estrategias, alianzas con compañeras feministas que están dentro de la estructura del sistema penal para poder focalizar y visibilizar la precariedad de estas vidas, de nuestras vidas dentro del proceso penal. Esto es un desafío enorme, pero es un desafío que las organizaciones, las travestis, las trans, están resistiendo, están dando esa pelea. Con lo cual es fundamental poder señalar esto. Bueno, estos tres aspectos, derogar la ley de estupefaciente, la aplicación de la figura de refugio para las compañeras migrantes de países limítrofes e intervenir en el proceso penal, se me ocurrió que podían ser buenos disparadores para poder dialogar acerca de nuestras realidades. Muchas gracias.